gracias, señores. Un saludo. Muy buenas tardes. Soa o himno do Barça no Palau. Río Natura Monbus visita o feudo blaugrana na procura dun triunfo que o sitúe a un do playoff da oitava posición. Na procura da 14ª victoria, que sería a segunda mellor marca da súa historia. E aí ven no Fútbol Club de Barcelona a este rapaciño de 5 anos. E a última fichase, dos de Xavi Pascual. O seu nome é Nacho, ten unha enfermidade moi rara, a enfermidade de TEND, 40 casos diagnosticados en España. E hoxe, aí está, co Barça, bonita iniciativa. Un Barça este de Xavi Pascual que volve ao Palau despois da eliminación na Euroliga. É verdade que chegou esta fin de semana en Zaragoza, que gañou, pero veremos como lle vai esta tarde no Palau. De entrada, unha entrada moi frouxa, moi pouco público. Río Natura Monbus visita o Palau. Estamos en directo, segunda canle da Televisión de Galicia, con os comentarios de Oriol Junyent e Tito Díaz. Benvidos, isto é Liga Endesa. Y a ver si tiene la posibilidad el Obra de asustarlos, ¿no? Y de ganar el partido. Igual en otro momento, eso yo vería un más factible. Pero ahora mismo, Tito Díaz, después de la eliminación de Euroliga, en casa, seguramente será un partido balsámico, de redención para ellos, ¿no? Buscarán con más alicientes los habituales. Sí, ganar a Río Natura Monbus. Van a querer reencontrarse con su público, ¿no? De volver a tener buenas sensaciones. De momento o público parece que les da un pouco a espalda, ¿no? Non hai unha gran entrada no Palau. Pero sí que é verdade que é un partido importante para o Barcelona. Ademais, o Barcelona xa soubo lle quedar a Liga. Por lo tanto, é moi importante manter a terceira plaza. Xa digo, volver a ter boas sensacións, reencontrarse co seu público. En canto ao Río Natura Monbus, bueno, é unha oportunidade de reengancharse aos play-offs, agora que xa teñen a permanencia matemática asegurada. Poñeríase a unha, eh? Poñeríase a unha, os resultados da última xornada non foron malos, nese senso. Bueno, nunca se sabe, eu penso según vaya o partido. Se Barcelona consigue despegarse, probablemente pode esas dúas victorias solo de Obradoiro poden notar. Se non consigue despegarse no marcador, pode haber partido. O Barça é terceiro con 20 victorias, Río Natura Monbus é 12º con 13. Como dicíamos, a dúas do play-off con este partido ainda por disputar. Quintetos por parte do Fútbol Club de Barcelona, sae Marceliño, Dejan Somas, Abrines, por dentro estarán Doelman e Tomic. En Río Natura Monbus, Rafa Luz, 0 base, xunto a el Púmprala e Guachinski nas alas. Por dentro, Maxi Cliva e Juanjo Triguero. Na primeira volta, xa saben todos vostedes no SAR, partido co que despedimos o ano. Tivemos a sorte de vivirlo en directo aquí na segunda canle da Televisión de Galicia. Victoria histórica por 76-58. Unha actuación realmente impresionante de Maxi Cliva. Que falaba Moncho. Falaba moito de que era importante, aparte de conter o Barcelona, ter un bon nivel defensivo, tamén ter acerto, non? Decía, a 50 puntos non se pode gañar no Palau, non? Pero sí que é verdade que ese ritmo de posesións largas, de bon nivel defensivo, é moi importante, ou sí. Os colexiados va a ser Yerrezuelo, Guirao e o galego Xacobo Rial. Primeira bola ao aire e está o salto, tocou Tomi Chanti Cliva. Primeira posesión, Fútbol Club Barcelona. Manexeando Marceliño. La primera defensa Maxi defendiendo a Tomic, ¿no? Moncho ya ha cambiado. Sí, Trigueiro con Doelman. Balón de Abrines, busca dentro de Xaun. Trata de triangular o Barça, mete ahí balón para de Xaun contra Púmprala, levanta, llega Maxi para poner esa gorra realmente tremenda. Guachinski no contragolpe de Río Natura Monbus. Primeiro ataque do Barça, primeira gorra de Maxi Cliva. Aí está o alemán. Probablemente sin presa. Guachinski, suspensión de Guachinski, 2-0. Pois comeza isto perfecto. A Guachinski non se lo podemos decir. Eu que les digo tamén aos xogadores, xugar sin presa non quere dicir que cando haxe unha ventaxa non xugala. E agora Guachinski saiu liberado dun bloqueo e tirou claramente só. Bola para Dejan Somas. Ataque posicional, Fútbol Club Barcelona. Marceliño, sube Tomic para o bloqueo. Recibe Doelman. Ollo que se quedou Guachinski, o lanzamento de Doelman non entra. E a bola é para Río Natura Monbus. Parece que Moncho, despois de canasta, se ponen a defender en 3-2. Sí, parecía. O la primera defensa la han hecho así individual y iba a defender en 3-2 todo el partido. Algo prepararían, seguro. Por cierto, ambiente frío. Casi, casi, bueno, xélido por momentos. Ahora parece que comeza a aquecerse un poquillo. No Palau Blaugrana. Xogando Guachinski. Bola para Púmprala. Recibe Maxi Cliva. Ahí está tratando de postear a Doelman. O lanzamento de Cliva, rectifica e non entra, no rebote Triguero. Acabou rabuñando Joia Tomic. Triguero insiste, acaba sacando para Rafa Luz. 6 segundos de posesión para Río Natura Monbus. Aí está Rafa, busca Rafa no outro lado. Hai que tirar o lanzamento de Púmprala. A bola que non entra, captura Tomic.
Marceliño. Non é mala idea atacar ya Duelman no poste baixo con Maxi Kleber. Marceliño, diante del Rafa Luz, bola para De Xiong, intercepta Pumprela y está Pumprela, canasta de Río Natura Pombús. Anota Pavel Pumprela. Empieza bien esto, ¿eh? Sí, empieza muy bien. Está muy activo atrás Río Natura Pombús. Es importante estar en las líneas de pase, ¿eh? No, pues no, después de canasta no defendían 3-2. No, pero a ver si encontramos la clave. Tomic con Rafa Luz. Ahí está bola para Tomic. Oye, no cambio. Deixa para Doelman. Doelman para Tomic. Oye, que llega Kleber. Llega Maxi Kleber y acaba de poner ahí otro tapón. Impresionante el alemán. Vaya dos, bueno, vaya dos gorras que acaba de poner los dos primeros minutos. Cambiaron de bloqueo. Mira, mira, mira. Volveu rápido. Tapón, a izquierda, tapón. Sí, señor. Tapón, tapón. Sí, sí. Y ahí está recuperación anterior de Pavel ante De Xiong y Omate de Río Natura Mombus. Bueno, muy importante empezar así, se les complica las cosas más al Barcelona, que en casa les es más complicado cuando se quieren agraciar con el público, si no empiezan bien les costará meterse en el partido, ¿no? Y eso di Oriol Junyent, que de esta casa sabe bastante. Ove Rafa Luz. Bola para Maxi Kleber. Wachinski, lanzamiento que vale tres. Canasta, canasta de Wachinski. Esta jugada, perfecto Río Natura. Esta jugada están sacando mucho partido en todo el año. Me encanta esa jugada, se la copiaremos a Moncho. Marceliño, bola para Brines. Cuidado con ese 2-1. Que dulce solto Tomic. Canasta, Fútbol Club Barcelona. Nota Tomic. Decisión entre los dos jugadores. Un cambio, otro no. Resultado Tomic solo. Primero despiste atrás de Río Natura Mambús, primeros puntos del conjunto de Xavi Pascual. Deixó Pumprela para Rafa Luz. O movimiento de Wachinski. Recibió Triguero. Triguero, Pumprela. Ahí está Pumprela en la continuación para Triguero. Lanzamiento de Triguero, no quiere. Saiuse, reboteó Doelman. Acelera Marceliño. Sí, pero buen balance defensivo de Obradoiro. Marceliño contra Kleber. Hoyo dentro a Tomic. Balón para Abrines. Tomic, ahí está triangulación. Veremos. Ayuda De Xiong ante Kleber. Lanzamiento de De Xiong. No. Rebote longo para Maxi. Ahí está Maxi. Tratando de que corra Wachinski. Wachinski contra Marceliño. Rectifica. Llega Kleber. Acabó tocando esa bola De Xiong. Será pues para Río Natura Mambús con 16 segundos. Pienso que estaba en intentar correr cada vez que se puede. Si no, pues paciencia. Defensa están a hacer bien. Bueno. Entiendo también el cambio de que Maxi defienda a Tomic, como Tomic que se quede bloquea normalmente y hacen cambio en los bloqueos, claro. Así se queda Maxi, que es más rápido que Triguero, con el pequeño, ¿no? Para recuperar, como acabamos de ver, esos dos tapones. Desventaja que un contra uno. Wachinski, o reverso de Wachinski, con izquierda, canasta de Wachinski. Está impartiendo un clinic Wachinski en estos primeros minutos. Antes ha ido bloqueo, súper agresivo a tirar, ahora muy agresivo, no un contra uno, muy bien. Muy motivado Wachinski, 7 puntos para Río Natura Mombús, con signatura Wachinski, los 4 primeros minutos. Abrines, Marceliño, bola para Doelman, De Xiong. Defendido por Rafa Luz, ayuda Pumprela, Doelman, marcha de Kleber, lanzamiento, no toca Tomic. Acaba barrendo Tomic, Marceliño, Marceliño para Doelman. Ahí estaba Kleber. Intimida Kleber. Falla Doelman. Brazos arriba. Primeros a subíos, no. Palau Blaugrana. Para Doelman por esa acción. Rafa Luz, Wachinski. Todas pasan por Wachinski en este arranque. Kleber de nuevo por. Bueno, con Wachinski, lanzamiento de Wachinski. Ahora en no rebote de Xiong. Claro, y hay falta de Pumprela. Devolvió ya Kleber porque estaba emparellado con. Con Doelman, para que jugara un contra uno. Pero gran final de temporada de Wachinski, ¿eh? Está impresionante. La semana pasada no, porque estaba tocado. Ahora ya tenía la espalda mal, pero esta semana parece que vuelve otra vez a andada. Jugador de 25 años, ¿no? Que poco a poco fue medrando en la liga. Ten dos temporadas, así no dos temporadas, queda ya un a más con Río Natura Mombús. Bola para Jackson. Entró Jackson, no partido. Sentouse de Xiong Thomas. Jackson atacando a Kleber. Ahí está Jackson. Bueno, tercera chapa de Kleber. Para que vaya viendo cómo has gastado alemán. Acaba perdiendo Río Natura Mombús. Hay una bola Ben Parva. Jackson, suspensión de Jackson. Tawa canasta. Canasta Edwin Jackson. Va a trabajar bien en defensa o Río Natura Mombús o Abago, esas perdas de balón. Está, sí. Está de momento Barça aprovechándose dos cerros de Río Natura Mombús. Sí, dos despistes. Triguero. Rafa Luz. Es lo que me sigue faltando, es el juego entre pivots, ¿eh? Cuidado, Triguero, Triguero, Pumprela. Más balones a o lanzamiento de Maxi, no entra, Tomic no rebote. Marceliño y hay falta de Wachinski. Siguen faltando siete de pivotes. Esa conexión entre los dos pivots.
todo con un xogador como Cliva, que é moi grande, pode pasar ben, pode tirar, polo tanto abre espazos. Xogador, vamos, de feito é unha das revelacións agradables e positivas da liga, ¿no? Non só de Río Natura Bambú, sino da liga. Cinco arriba de momento para Río Natura Bambú. Manexando Marceliño. Mira para a saída de Jackson. Busca no outro lado a Deshaun. Deshaun. Carastón de Deshaun Thomas. Non recuperou ben Pavel Pumprala. Con Xenreira. Machucou na Deshaun Thomas. Punto número 6, Fútbol Club Barcelona. Vente facer Deshaun Thomas un partido en Zaragoza impresionante. Un Barça, bueno, estes días... No entorno do Barça falouse moito sobre o seu futuro. Parece que Marceliño se quere marchar a NBA, están negociando con Tomic, incluso xurdiu nas últimas horas a posibilidade de que se vaya Dolman a Valencia. Cuidado. Bueno, dalí veo. Novamente, e Pau Ribas a Barcelona, non? Sí, señor. Desde o movimento de Pau Ribas, sí, que podría marchar Dolman. Pode ser o sustituto dun Navarro que cada vez máis físicamente lle costa. ¿No? Marceliño, bola para Deshaun, atacando a Rafa Luz. Busca Tomic, aí está Tomic, a ver como levanta ante Triguero. Hai falta persoal, a ver a tiros para ante Tomic. A verdade é que Navarro, falando de Navarro, estivo moi castigado por as lesións. As dúas últimas temporadas, xa casi desde que volveu da NBA. Moitos problemas, casi. La facitis. Sí. Facitis plantar lleva años ya. Sí. Y el tobillo también. Ahí está, precisamente Juan Carlos Navarro con ese rapaciño, con Nacho. Xogador moi importante para Barcelona, botou de menos na serie contra o Olympiacos. Non de menos porque sí que estuvo, pero non no seu mellor momento físico. Sigue siendo el segundo mejor jugador de la historia de baloncesto español, ¿no? Sí, bueno, claro. Después de Oriol Junqué. Bien activo. Nos dejaremos a Pau. Vale. Eu sou o terceiro. No, decían que Pau Ribas, pois, a verdade é que é un xogador con moitísimo talento, un xogador especial, bueno, pode asumir ese rol. Non é fácil, non é doado, porque Navarro ten un nivel, primeiro nivel europeo. Pero Pau Ribas sí que é un xogador de moito talento que pode facelo ben no Barcelona. Anoteo seu terceiro punto ante Tomic. A diferenza en quedan dous. 7-9 Río Natura Bambús. Dirixindo Rafa Luz. Bola para Wachinski. Sae Maxi Cliva. Emparellado con Deshaun Thomas. Bola para Rafa. Están tratando de aislar ahí a Maxi contra Deshaun. Sí, ahí está Maxi, o lanzamiento complicado, no entra, no rebote. Pedía falta Triguero. Marceliño. Marceliño frente a Búmbrala. Busca dentro a Lampe. Lampe con Rafa. Meteu a man Rafa, falta persoal Rafa Luz. Ese mismo no poste baixo, cando lle toca Rafa Luz con un pivo, están a resolver moi ben. Negando o centro, indo a dous por un, e rotando ben polo lado débil. Están a facer ben. Tamén están a facer ben a transición defensiva. Se o Barcelona non pode correr, vai ter máis atrancos. No momento están a conseguir. 7 puntos Barcelona en 7 minutos. O Barça con Marceliño, con Jackson, con Deshaun, con Lampe y ante Tomic. Bola para Marceliño. Buscando bloqueo de Tomic. Queda liberado. Mira para Tomic, a ver si lo encuentra. Ahí está, Tomic. Tomic contra Rafa, preparado para ayuda. Estaba Triguero, recibe Deshaun. Acaba tocando esa bola, púmprala. Recupera Triguero, deja para Rafa. Rafa arrisca con Maxi. Y hay falta personal de Marcel Lampe. Eso es lo que me faltaba, ¿no? Contraataque, porque yo creo que el Obra es un jugador con dos pivots atléticos que pueden correr bien y a veces les falta, le falta sacar más puntos en contraataque. Otra novedad acabamos de ver, ¿no? Entra Cárdenas. He preparado Miller. La primera rotación de base. Fran Cárdenas, lembro vos, foi titular. E xogou, bueno, creo que foi o partido que máis minutos xogou nesta temporada. O da primeira volta, fronte ao Barça. Fixeron moi ben. Con Cárdenas esta semana Mira Riley. Mira Pat Riley. Sí, sí. Con Cárdenas esta semana estuve haciendo pesas el día libre. ¿Sí? Que siempre es un trabajador nato, siempre está trabajando. A ver si entrenar conmigo le va bien. Seguro que sí. Bueno, me machacó de la mía. Maxi Cliva, fallo primero. A mí me gusta, es un base puro, ¿no? Es un jugador que tiene talento, que le da ritmo al equipo, es agresivo en defensa. Pode pasar ben, pode tirar ben. O único inconveniente, bueno, pois, a súa estatura. Bueno, aparte de da Bisoñez, ¿no? É debutante na liga, pero a mí parece... Es que la actitud para mí es muy importante y en eso también le sobra. Sí, le sobra actitud. Me encanta el baloncesto. Con la estatura que ten, se no ten esa actitud, imposible que llegara donde está ahora mismo. Balón de Deshaun, tocó uno, púmprala. Recibe Jackson, libera Deshaun. O lanzamiento vale 3. Deshaun no rebote, acaba tocando. Place, hay falta de Place a Cárdenas. Sí, muy bien aguantado.
Tercera falta en este cuarto del Fútbol Club de Barcelona. Sí, que no se topa el ataque, ¿eh? Sigue con 7 puntos, sigue espeso en ataque. Que siga. A ver, este es un jugador de Zonja que ahora va a salir. Es un jugador clave que puede cambiar el ritmo de partido. Esperemos que hoy no lo cambie. Corto, pero... Sí, señor. Oye, por cierto, Mario Zonia es un de los 9 jugadores de la Liga Endesa que se anotaron en el draft de la NBA. Entre ellos está Alberto Abalde, o galego de Vigo, de Fiat Juventud. O bueno, Alberto Valde Fillo. Fillo, efectivamente. O Pai Manotazo Draft, yo creo que no llega, ¿eh? Por cierto, que tienen hasta o 15 de junio para retirarse. A elección es o 25, sí. Hasta o 15. Y bueno, o normal es que boa parte de ellos se retiren, que esta sesión a manobra, pues para que las franquicias de NBA os tengan en cuenta, para que os asientes se muevan. Sí. Un poco para ponerse en escaparate, ¿no? Sí. Pero bueno, pues ahí están. Claro. Y hay dos más de LEP, entre ellos Burtianache, de sí, Leima Coruña. Jugador noso, sí. Bueno, un jugador que está en la selección de Georgia. Georgia, que vai ahora, bueno, vai se concentrar ca selección, bueno, pues seguramente por eso que acabas de decir, ¿no? Para que o vexan, para que tamén a estes xogadores os scouters da NBA fan informes que lles chegan aos seus axentes, entón, bueno, pois pues tamén saber que opinión tenen deles en Estados Unidos. Bueno, poñeros no escaparate un pouco, pero por Xanache dalle falta tempo para poder chegar a NBA. De todas as maneiras, tengo un primo xogando na NBA, ademais. De todas maneiras, hombre, o feito de ver o Matt Riley aí. Sí. E Zonia xa é distinto, eh? Zonia xa é un xogador. Sí. E Zonia, igual que por Zingis, entre os 10 primeiros falaban, eh? Hernán Gómez tamén. Hernán Gómez, sí, falaban da segunda rolda, no caso de Hernán Gómez. Balón de Maxi Cleva, ataca Río Natura Bombús. Aí está Kwaczynski. Kwaczynski meteu a man esa bola. Será finalmente para Río Natura Bombús. Acabou tocando Satoransky. O Barça agora con Satoransky e con Ezonia, completando esa primeira liña xunto a Jackson. Move de fondo Río Natura Bombús. Preparado Cárdenas. Sáese Kwaczynski. Bola para o polaco. Liberado. Lanzamiento de 3 de Kwaczynski. Canasta de Kwaczynski. Triplo de Adam Kwaczynski. Segunda de Río Natura Bombús. Primero, muy bien a liberación, ¿eh? Vos bloqueos. Esaú con ventaja. El segundo tiro, ¿no? La decisión que está a mostrar Kwaczynski. Está diciendo ahora mismo Pat Riley. ¿Cómo se echaba ese número 21 que va de blanco? Lampe. Saca. Lanzamiento. No. Ese rebote va a ser para o Barça. Para Place. Falló Ezonia. Satoransky liberado, lanzamiento de Satoransky, tripla de Satoransky. Está mejorado mucho el tiro Satoransky. Otro jugador que está a crecer muchísimo en un playoff con Olympiacos, fue dos mejores jugadores de Barcelona. Moby Cárdenas, bola para Maxi Cleva. Sai Kwaczynski. Todo pasa por Kwaczynski. Kwaczynski continúa. Kwaczynski, perfecta asistencia de Kwaczynski para Miller. Ollo primero cuarto de Kwaczynski que está, vamos. Ollo primero cuarto de Obradoiro, ¿eh? 10-15, ventaja, buen nivel defensivo, muy soltos en ataque, muy buen partido de momento, ¿eh? Jackson con Place. Hay falta personal. Pasos. Hay pasos. Hay pasos de Tibor Place. Bien pitado. Balón para Río Natura Bombús. Y Dani Miller también, el final que está haciendo segunda vuelta, muy positivo para el Obradoiro también, ¿eh? Estaba pidiendo falta Xavi Pascual y vemos de nuevo acción. La bola será para Conxunto Galego. Ya estaba pinchándose Miller por 0-2 contra 1 en ese mismatch. Minuto 20 para que concluya el primero cuarto. Está ganando Río Natura Bombús, no Palau. Bola de Dani Miller para Giannopoulos. Giannopoulos con Cárdenas. Cárdenas para Miller. Miller escapuse ya esa bola. Será para o Barça. A intención de Cárdenas. Bonita, con ese pase picado. Luego no pudo Miller. Se lo ha escapado. 1-0-5. Ahí está presión de Cárdenas a Satoransky. Recibe Mario Zonia. Place contra Cárdenas. Cárdenas contra Place, hay diferencia de centímetros. Sí, señor. Ya está viendo el base más alto de la liga contra el base más pequeño, ¿no? Sí, sí, señor. Satoransky contra Cárdenas, ¿eh? Place, ¿cómo hay cambios? Place 2-8, Cárdenas 1-77, que ponga aquí, que debe ser un 75. Pero bueno, hay una diferencia de 23, de 41 centímetros. Hubo falta de Dani Miller a Tibor Place. Estampón un Río Natura Bombús. Anota primero Tibor Place. Enviamos a Baciana de Navarro y esta ya de Pascual. Sí, no, primero sí. Partido de Barça, no Palau, después de la eliminación y de la eliminatoria ante Olympiacos. No más tenso consigo, Pascual, ¿eh? Está tenso de momento. Saca Cárdenas, bola para Miller, triangula con Nankivill. Último minuto, primero cuarto, está ganando por 3 Río Natura Bombús. Nankivill
Sai Yiannopoulos, defendido por Ezonia. Cárdenas. Yiannopoulos. Ahí ven Nankivill para recibir. A finta, boa lampe, o lanzamento sí, de Nankivill, non entra. Fixero ben, pero non acertou. Aparte que está ben xugar este movimento que fan, porque ten que xugar Nankivill contra... Hai falta persoal a Edwin Jackson, primeira de Corbacho. Serán tiros para o francés. Xugar Nankivill contra Lampe, ¿no? Entón, xugado aberto, xugador Lampe máis lento, para defenderlo ten problemas. Por lo tanto, unha xugada que se utilizaron dúas veces. Interesante, ¿no? Tratar de xugar as ventaxes. Igual que antes Maxi Kliber contra Doelman no poste baixo de costas ao aro. Agora Nankivill contra Lampe, pois de cara ao aro, un pouco máis aberto. Anota Jackson. Dos 13 puntos do Barça neste primeiro cuarto, 4 desde a liña de persoal. De momento funcionando a defensa de Río Natura Mombos. O segundo de Jackson convierte. A diferencia está en un 31.1. Cárdenas. Bueno. Arriscando Cárdenas. Equivócase. Bueno, Lampe recupera Nankivill. Bola de Nankivill. Uy, qué jugada estamos viendo. Un poco de tranquilidad. A ver quién la complica más. Cárdenas. Ahí está arriba Miller para bloqueo. Miller na continuación. Yiannopoulos, sai Corbacho. Corbacho perseguido por Jackson. ¿Onde vai Jackson? Lanzamento de Corbacho. Tripla de Corbacho. Pero ¿onde vai Jackson? Sí, se parece un poco arriscado demais, ¿eh? ¿Qué tripla de Corbacho? Corbacho darlle eso. Eso es lo que hablábamos antes, ¿no, Tito? De los jugadores jovencillos que no leen a quién están defendiendo. Saber a quién defendes. Pero digo, veo que vídeo scouting funciona, ¿no? Bueno, sí, pero una cosa es allí. Y otra cosa cuando salen a pista que ponen en práctica o que les dicen. Eso. Lo que pasa es que también Edwin Jackson también está como con ganas de agradar y igual claro. Ha puesto demasiada intensidad. Sí. Pero a veces la intensidad te juega malas pasadas. Que cabeza hubo en esa defensa. Pues mira, la tercera tripla de Río Natura Mombus en este primero cuarto. Tempo muerto en la cancha para estos últimos segundos, pedido por Xavi Pascual. Ahí vemos a Rafa Luz falando con Wachinski. 10 puntos do polaco no primeiro cuarto. Sensacional cuarto defensivamente de Río Natura Mombus. Sí. Y en ataque prodigioso Wachinski. Pues sí, muy, muy acertado Wachinski. Muy buen nivel defensivo. Desconcertando a Barça. Cae esa defensa con esa defensa de cambios. Interesante que Kliber aguante un contra un contra jugadores exteriores. Ahora sea con Nankivill na pista. Muy bien. O planteamiento de ritmo, creo. Si o Barcelona no puede correr, si o partido va a este ritmo, mejor para Río Natura Mombus. Sí, sí. Bueno, o Barça estaba jugando esta temporada alrededor de 71 posesiones. Las últimas 10 jornadas, baixou o seu ritmo de juego está en 68. Está siendo dos equipos más lentos en la liga. Río Natura Mombus, que fue durante toda la temporada prácticamente o más lento, subió su ritmo de competición en las últimas 10 tiradas y está en 70, en un nivel medio. Eso le pasa a los equipos grandes. Mira, mira esa última jugada, esa bola que se levanta, acaba llegando. ¡Qué tapón de Miller! ¡Tapón de Miller! Y esto acaba. Bueno, 4 tapones, un 5. Bueno, ¿no? Sí, señor, 4 tapones, 3 de Kliba y un de Miller con ese intento de place. Ahí vemos de nuevo. Satoransky para place y ahí llega Miller. Para poner la gorra. Esto es tapón también. Esos son dos seguidos. Sí, hoy son 5. Sí, señor. Dani Miller. De nuevo, señoras y señores, con todos ustedes. Todo preparado, no parado para que arranque el segundo cuarto. Está ganando Río Natura Mombus. 14-18. Un primero cuarto que nos dejó una actuación estelar de Wachinski. Bueno, y sobre los tapones, ¿qué falar de los tapones? Sí, sí. Río Natura Mombus, falla una media de 3 en este primero cuarto de 5. Con lo que falamos de estrategia defensiva, se están a pechar muy bien cuando hay una diferencia de estatura, un mismatch no poste baixo, están llegando por detrás los pibos do Río Natura Mombus, están a sorprender a los jugadores do Barcelona y a defensa do Río Natura Mombus está a atascar o ataque do Barcelona. Corbacho. O movimiento de Cárdenas, hay Nankivill. Ahí está Nankivill emparellado con Nazbar. Balón para Frank Cárdenas. Perseguido por Satoransky. Bola para Yiannopoulos. Nankivill tratando de postear a Nazbar. O lanzamiento de Nankivill, no. A opción Grevoa. O rebote fue para o Barça. No, han sido dos buenos tiros de Keaton. Lástima que no han entrado. Ezonia moviendo con Satoransky. Oleson. Ahí está Oleson. Sentado no banco Navarro que no va a jugar. Balón dentro para Place. Ahí está Place. Levanta con izquierda Place. No entra. Aguantó Ben Miller. Reboteó Yiannopoulos. Ahora en este segundo cuarto no cambiaron los bloqueos. Vamos a ver, ¿no? Pero estaban a salir con mucha más agresividad. Hay falta personal.
Les están cambiando el tipo de defensa, sí, Moncho, para despistarlos. Tratando de desconcertar. Se acuerdan la segunda defensa que hicieron en la zona 3-2, pero luego fue para despistar. Sí. Eso es marca de casa, Moncho Fernández. Sí. Hombre, si no te... Mira Cárdenas, mira Cárdenas, Cárdenas. Acabó anotando Frank Cárdenas. Amagó pase para Miller. Delante de Place, delante aparte de eso está... Voy amagando pase a Place, que ya iba a dar a Miller, a Miller, a Miller, y al final la levantó. Está haciendo un buen trabajo sobre esa Torres, que está obligando a votar mucho. Está retardando ataque de Barcelona. No, y dirigiendo muy bien. ¿Sí? Primera falta personal de Frank Cárdenas. Ahí está como entraba Miller por otro lado. Y recuando Place con eso. Con su sensibilidad en la mano izquierda, llegó Cárdenas. Buen trabajo de los pibos de Lobra también en los bloqueos indirectos. Están bloqueando muy bien. Balón para Ezonia, atacando a Yanopoulos, con problemas Ezonia. Ahí está, pataca para Nachvar, Nachvar para Oleson, lanzamiento de tres de Oleson, canasta de Oleson. Tropezó con árbitro a pesar de todo. Bueno, no es la primera vez que vemos tropezar con árbitro y anotar una canasta esta temporada Oleson. A triple do Barça, desde 7-20. Es importante los pibos que bloqueen bien, Sí, muy importante. Yanopoulos, bola para Cárdenas, un movimiento de Corbacho, Sai Keaton por el otro lado, recibe Yanopoulos, a tripla que boa, a tripla que entra, triplazo de Yanopoulos, respondiendo a tripla anterior de Oleson. Ahí está, a diferencia en 6. Porque falaba mucho antes de empezar el partido, hay que tener un poco de acierto, de momento están a ter, los jugadores dobran. 4 de 7 en triplas, me parece. Importante para poder mantenerse, claro, contra un grande, pero bueno, das a 7 puntos Barcelona en 12 minutos. Para competir, no para la UE, creo que todos coincidimos. Tienes que tener defensa, el logo acerto. Sí, tienes que estar por encima del 100% de tu nivel para ganar un mundo grande. Movemos a Toransky, bola para Oleson, defendido por Corbacho, o bloqueo de Tomic. Ahí está Tomic, una continuación, meteo cuerpo Yanopoulos. Acaba llegando Ezonia, tiró contra Miller, moderado Barça. Sí que cambiaron la defensa en este cuarto, están a salir de todos sus bloqueos, están a tratar de desconcertar, porque seguro que Pascual faló una defensa de cambios, no intervalo, ¿no? Por eso cambio. Movió Barça, 7 segundos de posesión para este ataque. Tomic, busca dentro Tomic, ahí está Satoransky, levanta Satoransky, no rebote Tomic. Saltó a destiempo Yanopoulos. Sí. Ezonia, protege con cuerpo, llega Tomic, acaba perdiendo por intensidades, por intensidades ese rebote. Estamos intimidando nosotros a Barça, Sí, sí. Ahora intimidó Miller. Yanopoulos, Corbacho, ahí está Corbacho haciendo salto de obstáculo. Tankeville, Miller, deixa para Yanopoulos. Ojo que quedan 4 segundos, dice a Miller que salga para bloqueo, o lanzamiento de Yanopoulos, no entra, no rebote. Pechó un Nachvar y colle uno Tomic. Boa defensa ahora do Barça. Ezonia, ahí está flash de Miller. Bola para Tomic, que anda un tanto despistado. Satoransky, cuidado con Satoransky. Anota Satoransky ante Miller. 5 puntos para Satoransky. 7 minutos para alcanzar lo intermedio. Rafa Luz, balón para Corbacho. Observen a defensa pegajosa de Oleson. Miller. Tendrá que salir de la zona Nankivill. Corbacho. Balón de Corbacho para Yanopoulos. Ahí no hay opción. Tiene que subir Miller. Sí. Yanopoulos. Lanzamiento complicado. Esgotaba esa posesión. Nankivill acaba. Bueno, Nankivill, Yanopoulos. O lanzamiento tampoco. No entró ese tiro de Yanopoulos. Moverá Barça. Sí, pero fue un tiro liberado. Este segundo tiro está bien. Sí, pero ahí Dani Miller, si hubiera peleado un poco en el rebote ofensivo, lo hubiera cogido también. Lo había salido largo en el segundo tiro de Yanopoulos. Ahí está de nuevo. Ya el tiro este. Ya no se ve. Vuelve a cancha Maxi Kliba. 3 tapones en el primer cuarto. Ahí está Ezonia. Jugando Barça con Satoransky. Vuelve a cancha para jugar de 5. ¿No? Sí. Satoransky contra Rafa López. Ha entrado Triguero también. Sí. Cambiaron los dos pivots. Con entraron otra vez los dos pivots del principio. Bueno, muchas rotaciones, tratando de mantener el nivel defensivo, nivel de ritmo, que Barcelona no corra, 0 contraataques Barcelona de momento, por ritmo de partido para competir. Y oye que vuelve a metralleta polaca, ¿eh? A ver cómo vuelve. Creo que estarán ahora Corby y Wasinski juntos ahora. Línea de personal para Brad Oleson, 19-23. A ver cómo defiende Barça ahora los dos tiradores. Río Natura Mombús con Rafa Luz, con Wachinski, Corbacho, Maxi Kliba y Juanjo Triguero. Y ahí están Corbacho y Orrapacillo.
Pacho no, Navarro. Pues perdón, Navarro. Y el rapacillo Nacho. O lanzamiento y a canastra de Oleson. En cesta, punto número 20 de Barça. Cuidado con Rafa Luz, acaba recuperando ya Satoransky. Bola para Nachvar. Nachvar. Hay pasos de Nachvar. Favorciño que ya acaba de hacer Nachvar a Río Natura Mombús porque estaba canasta nada. Salió Pascual a protestar, pero creo que sí, que son pasos. Sí. A ver. Un 3 contra 1. 1, 2, 3 pasos. Pues de Nachvar, ¿eh? Le pitan, no de Oleson, ¿eh? Pues sí, yo creo que ya pitaron a Nachvar. Pues de Oleson también por. Pues sí. Pero pues de Nachvar yo lo he visto justo. De uno. A mí no me parecía, sinceramente. No, pensé que fuera de Oleson, estaba a contar los pasos de Oleson. Satoransky, bola para Ezonia. O lanzamiento de Nachvar, canasta. Canasta del Boki Nachvar. Ya ves que puede correr. Esos balones pedidos, tontos, no los tenemos porque los aprovechan. Estos equipos grandes los aprovechan. Y ahora, Rafa, ya es el tercer balón pedido que tiene. Tenemos que. Hay tiempo muerto de Moncho Fernández. Eso. Hay que apaciguar un poquito las cosas. Sí. Volver a bueno, las cosas que funcionaban. O Barça va poco a poco. Pero un caso, ¿no? Que nos va pasando. Es un grande, ¿no? Os erros os vai a castigar, ¿no? Entonces hay que tener pocos erros. Aparte de hacer ton ataque, buen nivel defensivo, pues pocos erros, pocas perdas de balón, ¿no? Hay que tener muchas cosas para poder competir con un grande en la su pista. De cualquier xeito, bueno, en este segundo cuarto, un parcial de 7-5. Sí, bueno, no va mal de momento. No era inglés, no. Hay chocona, hay chocona. La cona. 1, 2, 3, obra. Pues sí, sí. Un poquillo de llamada a orden y hay que seguir haciendo o que. Okay. Pues claro que sí, porque se o partido va y ven, entonces, bueno, pues que no, es que hay que tener mucho cuidado con Barcelona que no reaccione. También una manera de cortar yo ritmo, ¿no? Un tiempo muerto a tiempo. Oye, Oriol, los tiempos muertos, cuando Moncho sale con cosas así, ¿no cuesta aguantar a risa a veces? No, ahí estás centrado. No, estás centrado. Centrado. No es lo mismo estar fuera que dentro. Cuando está cabreado, claro, ¿no? Cuando está cabreado, mejor no te suelte una sonrisilla porque si no, vaya. Bueno, sí. La carpeta puede volar. Es que tenga algún tiempo muerto que es muy complicado. Pero ahora está mucho más tranquilo, ¿eh? Mucho más tranquilo. Moviendo Rafa Luz. A ver cómo vuelve Río Natura Mombús de este tiempo muerto por venir una vez por diante Fútbol Club Barcelona. Es Barou Ezonia. O lanzamiento de tres, toma. Canasta de Wachinski, que no perdoa. Otro que también está a castigar los erros. Los erros defensivos, sí. De momento se está a castigar. 13 puntos para Wachinski, 3 de 4 en la tripla. Satoransky pide que sube Ezonia, balón para Oleson. Flota allí Corbacho, cuidado. Bola para Nachvar, busca dentro a Tomic que está con Corbacho, balón para Tomic, veremos ayuda, fácil para Tomic, acaba llegando, es sacando Maxi Kleba. Muy buena ayuda de Rafa, sí. Hay falta personal de Satoransky, segunda do Barça en este segundo cuarto. Además que Corby lo está haciendo muy bien, que se está intentando poner por delante de Tomic. Me he visto ahí intentando luchar, pero ahora, de ahí la gran ayuda. Llega Rafa, péchanse todos. Bueno. Y luego. Ainda así. Ainda así. Maxi Kleba consigue barrero aro, ¿no? Eso es Tomic. Tomic es capaz de lo mejor y de lo peor. Pero bueno, están a conseguir que Tomic, ¿cuántos puntos leva hoy? Leva tres puntos en el primer cuarto. Están a conseguir que no consiga, que no tenga opciones per todo aro donde. Balón para Rafa Luz. Sube Triguero para bloqueo. Ahí está Rafa tratando de romper. Encontró a Corbacho. Lanzamiento de Corbacho. Bueno, qué canastón de Alberto Corbacho. Mira que tenía todo pasillo para hacer la bandeja. ¿Eh? Cómo se paró ahí en seco y adentro. Le tiró en suspensión casi, ¿no? Sí, muy arriba. Sí. Y que Corby salto también. Es difícil taponarlo también. Los problemas de Barça. Acaba recibiendo Ezonia. Pase extra para Nachvar. Tripla. Canasta. Segunda prácticamente consecutiva. Está tripla Nachvar. Un jugador que también quiere reivindicarse. Sí, Nachvar no le está haciendo daño, ¿no? No. Sí, seis puntos lleva, dos triples. Dos triplas frontales. Dos casi seguidas. Balón para Corbacho. Con defensa de Oleson. Recibe Rafa Luz. Mete man Satoransky. 4 minutos 30 segundos. Ahí está Rafa mirando desguello para Maxi. A ver, no cambio. Ahí está Rafa. Hay falta en ataque. Mete un brazo. Saca uso de arriba Nachvar. Balón para Barça. Yo creo que sí que ha sido falta de ataque. Sí, no podemos. Está a mejorar como siempre, ¿no? La defensa de Barcelona siempre va de menos a más. Sí, falta. Y además Nachvar no necesita mucho para tirarse. Segunda falta personal de Rafa Luz. Ahí está Mario Ezonia. Jugando en ataque Satoransky para Barça.
27-28. Tercero base de obra en la pista, Pepe Pozas. Sí, señor. Oleson buscando a Tomic. Cuidado con Tomic, que suelta brazo. Ahí está Oleson tratando de filtrarse por elevación ante Triguero. Falló. A bola fue para Pepe Pozas. Tenda derecha a Corbacho. Bola para Corbacho. A ver si tira. Sí, claro. O lanzamiento. No, no rebote. Triguero. O último fue Nachbar. Moverá de fondo Río Natura Mombus. Segue por diante Río Natura Mombus. A 4 minutos de descanso. Segue un partido en números muy baixos que yo creo que le favorece a Río Natura Mombus. Moverá de fondo Pepe Pozas. Saicliva. Balón para Llano Paul, para Corbacho. Corbacho con Pozas. ¿Cómo está a defender Oleson? Ahí está Pozas. Pozas para Cliva. Cliva, Cliva. Mete un llamán a Baixo. Satoransky recuperó esa bola. Satoransky, falta de Wachinski. O a falta de la cuarta, pero para un segunda de Wachinski. Esta última igual sí que podría haber sido un poco de falta, ¿no? Del Barça, me parece. De Satoransky a Cliva. Cinco faltas en 17 minutos me parece muy pocas, ¿no? Vuelve a cancha Marcelino. Paquito, ya puedes hablar de en los grande, un poco. En grande eso en su pista. No me quentes. No me quentes. Tuvo un momento complicado, ¿eh? Sí. Que al final sí. Hay memoria. Hay memoria. Juga Tomic. O Barça ahora con Marcelino, con Ezonia. Están Nachbar y Tomic. Por dentro, y Edwin Jackson, completando perímetro. Balón para francés. Jugando contra Wachinski. Bueno, apareció por ahí Triguero, pedió a Campadela Jackson. Sí, tropezó. Pero vamos. A bola ahí para Río Natura Mombus. Tropezó. Ahí. Tropezó, sí, pisa Triguero. Mira, levanta la mano Triguero, ¿eh? Como pidiendo falta, digo, bájala deprisa. Juga Pozas, balón para Maxi Cleva. A salida de Wachinski, enganchado a Jackson. Vuelve a perder Río Natura Mombus una bola. Seis perda Río Natura Mombus. A Faciana de Moncho Fernández. Estas cosas contra estos equipos acaban se pagando. De Shaun Thomas en pista. Move de Shaun Thomas, tratando de conectar con Marcelino. Entró también en la cancha Pavel Púfera en Río Natura Mombus. Marcelino. Mete man Pozas, sale de Shaun Thomas, perseguido por Púmprala. Busca Jackson. Jackson contra Wachinski. Ahora frente a Cliva, mete dentro. Recibe Tomic. A ver, Tomic, saca Tomic. Marcelino, pase extra para Jackson. Jackson, bola para de Shaun. A ver, de Shaun. Hay falta personal, serán tiros para Barça. Triguero. Y costa, ¿eh? O Barcelona, a topar un camino de aro, ¿eh? Costa, yo tengo que trabajar mucho. No, ya. Ahí vemos de nuevo acción. Tiros para Deshaun Thomas. Anota primero Deshaun Thomas y empata un partido. Le proyecto a todos ustedes que hoy vindeiro domingo estaremos en Osar contra las 12 de mediodía. Ahí tenemos otro partidazo. Río Natura Mombus, Real Madrid. En directo en la segunda canle de Astiúbega. Acabó tocando esa bola Nachbar con tanto ímpetu que lanzó una fuera. Directamente fuera. Entra en el partido Tobelman o banco Bonky Nachbar. No atopa Barcelona o ritmo do partido, no es capaz de jugar con ritmo ni en ataque estático, ¿no? Está con muchos atrancos. Eso es mérito de Río Natura Mombus. Sí. Puede que ahora mismo en ataque las cosas son y ensayan, pero en defensa sigue siendo claro. Un equipo fiable. Tocó Marcelino. Bueno, xa o dicen os números, non? É o terceiro equipo en defensa, polo menos en puntos encaixados da liga. 74,4 recibe de media. Pues un partido defensivo tiene que ser hoy. La primera defensa contra la tercera defensa mejor del campeonato. Sí, pues de momento está siendo, claro que sí. Pozas con Púmprala. Se está notando. Wachinski atacando a Jackson. Ahí está Wachinski. Suspensión de Wachinski. Sí, canasta de Wachinski. Está ahí está metralleta polaca. 15 puntos. Va a jugar con una agresividad y con una confianza extraordinaria. Le gusta hacer la jugada esta del botecito, reverso y el tiro. Reverso con bote, que cada vez se ve menos. Marcelino Huertas. Contra Pozas. Enganchouse en Tomic. Lanzamiento bueno. ¡Qué asistencia de Marcelino para de Shaun Thomas! Anota Barça. Pepe Pozas, balón para Llano Paulos. Pepe ha querido entrar, ha visto a Tommy y ha dicho, vamos a parar un poquito. Estaba pensando yo mismo. Balón de Pepe Pozas, ahí está Maxi Cleva.
O bloqueo de Miller. Continúa Pepe comprometiendo a Wachinski. Hay falta de Wachinski ante Deportiva a Edwin Jackson. Bueno, una jugada parecida a la de Pavel Pupra en el primer cuarto. La importancia de estar en la línea de pase que ahora Jackson. Y ahora lo que nos preocupa a todos es que a tercera de Wachinski esta falta. Sí, sí. Antes cometió un error, lo comentamos, ¿no? Tratar de salir ante Corbacho. Pero bueno, es que sale con mucha agresividad, con muchas ganas de gustar, ¿no? De agradar a su adestrador, a su público. Y ahora, cuando pues, conseguió el efecto contrario de antes, es decir, robar balón, dos tiros en posesión. Otra vez las perdas de balón y el talón de Aquiles, socio de. Pero es que Barcelona ahora está sacando puntos de tiros libres y contraataques. De sí. Jugadas de estáticas no está sacando sí, mucho punto. Prácticamente un tercio de los puntos de Barça son desde la línea de personal. Sí. Sin recuperación para Barça. Volve Cárdenas. Ahí está, jugando Barça por mediación de Dolman. Dolman para De Xiong. Trató de anticipar Pupra, le equivocó. Se De Xiong. Llega Maxi Kleba, punta a chapa. Cuatro chapas para Maxi Kleba. Umbrolan. La fiabilidad alemana, ahí está. O servicio de los dos tableros, ahora no propio. Maxi Kleba. Balón para Pumprala, Pumprala para Cárdenas. Tratando de seguir Corbacho, enganchado con Jackson. Bola para Pumprala. Pumprala, Triguero. Triguero no puede conectar con Miller. Ojo que quedan 3 segundos, soluciona Corbacho. Ahí está tripla de Corbacho. Será bola para Barça. Trataron primero de buscar a Kleba, no poste baixo, no lo consiguieron, pero o pase a Triguero. Triguero no buscó a conexión poste alto, poste baixo. Enseguida fue cara a otro lado. Y mira, mira. O que reclamaba Oriol antes, ¿no? Esa conexión, ese juego entre pivos. Sí, lo que pasa es que Tommy, que está muy, muy metido abajo para que no haya pase, pero ahí Triguero lo tiene que castigar a veces con algún tirito de estos, que tampoco tiene mala mano de ahí. Por lo menos probarlo, ¿no? A ver si entra. Edwin Jackson. Pide dentro Tomic. Ahí está Tomic contra Corbacho. Saca para Dolman. Paso extra. Jackson para Tomic. Tomic, canasta. Muy bien Barça. Muy bien jugado por el Barça ahora. Con mucha paciencia. Aproveitando muy bien la ventaja que tiene. Máxima diferencia de partido para el Barça. Cando llega a falta a Marcelinho Huertas. Es la típica compensación de faltas, ¿no? Cuando queda un minuto. Primera falta personal de Marcelinho, cuando vemos de nuevo asistencia precisamente de Marcelinho para De Xiong Thomas. Un beso para el Cañadoiro, que si no me matan. Cañadoiro. Sí, señor. Están hoy ahí reunidos. Sí, los aficionados de Río Natura Mombús, ¿no? Enche con una cafetería. Sí. De Cañas y a ver los partidos de Natiu Vegaduas. El gran Joker. Que vaya pues todo el mundo que hace unas hamburguesas espectaculares. Creo que hay una hamburguesa Oriol Junge. Sí, ya la ha hecho. La ha hecho. Jackie la ha hecho ahora. Sí, ¿no? Ah, porque es Oriol Junge, vaya. Ahí está Satoransky que vuelve, 36.5. Vaise o banco Marcelinho. Vaise diciendo que no. Moverá de banda Pumprala para Río Natura Mombús. Cárdenas ofrece bloqueo Miller. Ahí está Cárdenas. Toca Dolman. Bola para Kleba. Dolman que mete a Man Kleba. Pisó. Será bola para Barça. Que lloró muchísimo a defensa de Barcelona en este segundo cuarto. Están las líneas de pase donde echan trabajar o ataque de Río Natura Mombús, que eleva pues 12 puntos en este cuarto, ¿no? A partir de ahí, Río Natura Mombús hay que estar correcto en defensa, pero las perdas de balón, a espesura en ataque provocada por la defensa de Barcelona, creo que falla a pequeña remontada do Barça, que ainda todavía está muy perto no marcador, pero sí que se fue un poco cara arriba. Esgota los tiempos muertos en esta primera parte Xavi Pascual, tiempo muerto do Barça. O Barça que está ahora mismo con la máxima diferencia do partido, a suma prol. En 4 puntos, ¿no? Sí, ahora, señor. Ahora, Tito, que están con las defensas tan presionantes, hay una cosa que es magnífica y se ha olvidado mucho, que se llaman puertas atrás. Sí. Que ahí también, cuando están las defensas tan apretadas, también sirven para castigar. Así no están tan apretados. Le haces 2 o 3 puertas atrás, con canasta, ya verás tú cómo no van a estar tan atentos a la presión. Río Natura Mombús acumula 9 perdas de balón, de una media de 12 por partido. Empezamos
Xavi Pascual ha visto que Edwin nos está haciendo daño y lo va a buscar también para crear juego para los demás. Sí, atacar y sacar para atacar Edwin Jackson, que así vimos cómo llegaron un par de canastas en los últimos minutos. No está motivado. Edwin Jackson coger el balón para crear juego para los demás. En teoría ahora le ha dicho que penetre y la saque fuera. Y ahí vemos a Juan Carlos Navarro con Nacho, con ese rapaciño de 5 años. Sí, se ha dicho Xavi Pascual, da igual si hay zona, porque me parece que sí que hay zona. Ahí está. Bola para Satoransky. Observen arriba Edwin Jackson. Deja que pasen un segundo Satoransky. Van a quedar arriba Naturo Mambuso alrededor de 5. Conectará con Jackson. Ahí está Satoransky. Satoransky para Jackson. Jackson contra Púmprala. Ahí está Jackson. Jackson que penetra. ¡Púmprala! ¡Taponazo de Púmprala! Y te quedan 5 segundos. Vamos, ahí, vamos a por esta. Ahí está Frank Cárdenas. O lanzamiento de Cárdenas. Ahora que no entra ese rebote, Cliva. Está fuera de tempo. Acaba primera mitad de 34-30. Defensivamente a gran nivel Río Natura Bambús. Ofensivamente, Paixó bueno, Paixó en este cuarto, segundo cuarto. Es normal. Pero bueno, partido está bien, ¿eh? Está a 4 puntos. Barcelona no se atopa cómodo, mejoró o sea, el nivel defensivo. Tal vez hablar de reducir las pérdidas de balón. Sí, además, pérdidas de balón. Pérdidas tontas que, que se puedan ir el Barça en contraataque. Esas son las malas, ¿no? Pues le van a ver de momento el Río Natura. Castigar la defensa, eso, con puertas atrás, castigala. Veremos si fai. La segunda parte, Río Natura Bambús, de momento 34-30. Está en partido con Xunto Galego. El partido se mueve dentro de unos parámetros que no llevan mal o Obradoiro. No, y también jugar un poco más interior. 34 puntos. Clever, intentar meterle dentro ahí contra Dolman. Sí, 34 puntos, un ritmo casi cero contraataques. Los contraataques de Barcelona solo vinieron por perdas de Obradoiro. Por cierto, hay otro partido en juego, o que se está disputando en Madrid. Está ganando fácil el Madrid ahora mismo por 14 Unicaja. Estás esgotando tercero cuarto. Pablo Laso descalificado. A victoria de Madrid, bueno. Está aperto, parece. Y ahí vemos a Yerrezuela en una mesa, todos agarrando a que se restañen los problemas que ahora mismo impiden que arranque a segunda mitad. 34-30, 14-18 para Río Natura Bambús, no primero cuarto, 20-12 para o Barça. No segundo capítulo. Ahí está de Sean Thomas. 5 puntos, un rebote para él. O más destacado en el partido, Comarón Wachinski. 15 puntos, 3 triplas, un rebote, una asistencia. Está un polaco ahora mismo en 11 de valoración. O malo las 3 faltas, ¿no?, que acumula, que probablemente eleven a no empezar o segundo tiempo, vamos a verlo. Lo que está preguntando ahora Pat Riley, manda más de Miami Heat. ¿Qué pasa con ese número 21 de Río Natura Bambús? ¿Dónde está? Y no nos olvidemos de los 7 taponazos del obra a Barça. Sí, señor, con 4 de Maxi Cliva. Ahí está Yerrezuela. Lo que le faltaba al partido no palado, de cara o aficionado culé. Ainda de poucos, fríos y con problemas en la mesa. Bueno, parece que va ahí. O que redondearía cosa que ganara Río Natura Bambús. Yo apuesto por metería, ello. O metería directamente en la loita por los playoffs. Sí, señor, con 4 partidos por diante, una victoria. Sí, sí. Aparte de refuerzo, ¿no? Importantísimo que sería, pero bueno, de momento está a aguantar bien a Barcelona. De momento, partido no se rompeu ni mucho menos. Está competiendo a domicilio, que sí, algo sí, que esta sí, temporada sí. No siempre vimos. Arranca segunda mitad, vamos por ella. Según ya, Doelman para Satoransky. Ahí está bola para Doelman, abre Oleson. Oleson fronta a Miller. Ahí está Oleson, juega por fuera para Satoransky. Ahí sube Place, pro bloqueo. Satoransky, mite para Doelman. Va a irse pechar la defensa de Río Natura Bambú. Saca para Oleson, lanzamiento, tripla. Muy bien. Comeza con esa tripla bien, segunda mitad. Porque es verdad que a defensa de Río Natura Bambú se pecha rapidísimo cuando hay una desventaja en el poste baixo. Pero también fue muy rápido Doelman en sacar el balón para triple de Oleson. Balón para Corbacho. Corbacho para Dani Miller. Río Natura Bambús con Pozas, Púmprala, Corbacho, Cliva y Miller. Púmprala, pechar o no, mete para Miller. Hay falta de Doelman, que ya sacudió por ahí, por detrás. Cliva. Falta de Doelman. Primera. Oitava falta de Barça en todo partido. Move de fondo Río Natura Bambús. Preparado Miller. Zapatilla de Tibor Place. 14 de posesión para el conjunto galego. Es un equipo muy físico en la pista Barcelona, con Deshaun Thomas, Satoransky y Oleson no juego exterior. Place, no puesto de 5. Pepe Pozas, bola para Corbacho, trompazo de Oleson. Pozas, abierto para Púmprala, lanzamiento de 3, pasado. Ese rebote, acabó uno cazando Justin Dolman.
Doelman para Satoransky. Satoransky con De Jong, tratando de hacerse un hueco ahí en la zona sí. Tibor Place. Sí. Satoransky. Ahí está Müller. Doelman abierto para Olesson. Lanzamiento. Bueno, metralleta Olesson. Está Osier muy bien. Olesson, aparte, está a hacer un 3 de 3 en triplas. Un trabajo defensivo enorme. No jugó en Zaragoza. Parece que físicamente está muy recuperado. O balón de Müller ahí para Kliba. Esa manga abajo de Doelman. Acabó perdiendo la bola. Río Naturo Mambú. Saca Satoransky. Bola para Olesson. Olesson para De Jong. Parcial 8-0 de Barça. Tempo morto. Parcial de 8-0 do Barça. Sí, porque además está a correr, Obradoiro se ha ido un poco despistado. Lógico, enfado de Moncho. Cuidado con este tempo de Moncho Fernández, a ver si tenemos opción do hilo porque promete. Ahí está de nuevo o balón de De Jong y o mate. Do futbolista, do xogador, do Fútbol Club Barcelona. Se ha ido muy fuerte Barcelona en defensa, un equipo, se digo, muy físico, a defender y a correr. O tempo morto de Moncho tiene que parar esto porque o parcial. 8-0, más 4 que elevaba de un descanso, más 12 para Barcelona. Me complica. Algo más relajado, más tranquilo Juan Carlos Navarro. O Barça que abre una pequeña brecha. La primera vez que se va y no marcador un poco por encima, por arriba de los dos puntos. Y a ver cómo reacciona, cómo toma Río Natura Mambos. Y acabamos de ver eso que demandaba Diez, esos balones entre pivotes. Müller conexión con Kliba. Sí, pero una que hacemos, no sé si ha sido falta o se le ha escapado el balón a. Se pechó, ve, la defensa de Barcelona también. Pero igualmente está Place por ahí también. Sí. Le va 7 recuperaciones o Barça por 2 Río Natura Mambus. Esto que va a continuar. El Río Natura Mambus, una perda más, son 10 por 5 de Barcelona. 12 arriba, Fútbol Club Barcelona. Ahí está de nuevo esa bola de Doelman para Olesson. Te muelles, Olesson, ¿eh? Flexiona. Es un grandísimo jugador, ¿eh? Es muy completo, tanto en ataque como en defensa. Bola de Corbacho, púmbrala. Móvese Pepe Pozas, perseguido por Satoransky. Trata de engancharlo Müller. Púmbrala, ataca Púmbrala, púmbrala, púmbrala. Carasta de Pavel Púmbrala. Momento delicado, cuando la defensa púmbrala. Es muy presionante, dos cosas. Lo que comentó antes Oriol, ganar espaldas o agresivos no un contra uno. Atacar esa defensa. Mira Satoransky. El reverso de Satoransky. ¡Qué bate! Escachó una con brutalidad de Tomás Satoransky. Sí, que es un jugador que está a crecer, en Barcelona. Está a hacer un final de liga extraordinario. 44-32. Corbacho. La temporada que hizo el año pasado en Sevilla también. Extraordinario. Corbacho para Dani Müller. Müller. No indica nada a los colegiados. A bola y para Doelman. Falta de Púmbrala. Puso ese no medio de Sean Thomas. Estorbó lo suficiente para que. Bueno, ahí vamos a ver. Segunda falta personal de Pavel Púmbrala. Mientras vemos o mate terrorífico de Satoransky. Y eso que lleviña en frente de Kliba. Pero ahí está. Con qué violencia Satoransky. Momento precisamente Satoransky para Olesson. O bloqueo de Place que arranca. Sí, ahí está Olesson. Dos contra uno, más agresiva. Satoransky, Sember, pase para Doelman. ¿Tres segundos? Sí, sí, tres segundos. De Place. Sí, sí. Bueno, mejorar a través de la defensa, ¿no? Más agresividad de defensiva. Tratar de coger ritmo a partir de la defensa. Vimos por este ataque. 12 arriba Barça, 7-25, tercero cuarto. Lembro Jess, vindiro domingo a 12 do mediodía estaremos Nosar. A tripla de Corbacho tampoco, no rebote Kliba. Acabó una apañando Doelman. A 12 de mediodía, vindiro domingo, Río Natura Mambú, Real Madrid. Doelman, por elevación, perfecto, encontró a Place y anotó a Barça. Sí, que está atacando con mucha más fluidez. Atravesó a pista sin que nadie lo parara. Máxima renda, dos partidos, pero conjunto de Xavi Pascual. Púmbrala, bola para Dani Müller. Müller, púmbrala. Dai Corbacho, nega yo pase Satoransky. Ahí está Pozas. Pozas, a ver cómo resuelve. Bola con izquierda. No, no rebote. Place. Satoransky, De Jong. De Jong contra Púmbrala. De Jong encontró abierto el lanzamiento de Olesson. Ahora no quiso. No rebote. Place. Sacó yo Púmbrala. Bueno, sacó yo Púmbrala. Que se quedó con un golpe. Y hay un trompazo que fai para los partidos. Pepe Pozas. Que fue, no sé si no sería falta de ataque. Andivo. Muy perto, en esa penetración de Sean Thomas. Ya no se ha visto. Ya está en el suelo. Ahí, ya. Sí. Ahí está. No, este lance posterior, no sí, lanzamiento fue de Sean. Fue la penetración de Sean. Sí.
Mira, vais a disculpar, deixamos Somas con Pepe Pozas. Bueno, es que fue con todo y seguro que o caer le huye con codo, mellor na, na cabeza. Séntanse Pozas, Púmprela y Corbacho. Senta toda a liña exterior Moncho Fernández. Y Miller, ahí Cliver. Entran, ha hecho cuatro cambios. Sí, señor, entran Rafa Luz, Wachinski, Yanopoulos, Anakievil. Más fácil decir lo que sigue, sigue Miller. Dolman. Como se nota que piensas como un entrenador, Tito. Sí. A pique se recupera Arnankivill, estaba pisando. Ahí la inteligencia. Ahí me, o nivel defensivo do, do Obradoiro, después do tempo morto, sube. Lo que pasa es que, bueno, ahora yo pienso que afuera es para. En un momento en el que raspó a bola Arnankivill, estaba con Pefora. Sí. Ah, vale, vale. Sacó Borsa, bola para Oleson, lanzamiento de tres, quédase curto, no rebote, bola para Dolman. 14 segundos, posesión, Fútbol Club Barcelona. Organizando Satoransky, con bloqueo de plays. Veremos ahora contra Miller. Satoransky liberado Dolman. O lanzamiento de tres. No. No rebote, segundo consecutivo para Barça. Sí. Deschamps para Dolman. Oleson, video bloqueo arriba de plays. Ahí está Oleson. Aberto, Deschamps. O lanzamiento de Deschamps. No. No rebote, tercero consecutivo. Ahí está Dolman, levanta, tampoco plays. Cuatro rebotes consecutivos. No se pueden conceder, no se pueden conceder tantos rebotes. Bueno, los tres primeros fueron rebotes longos, ¿no? Sí. Son buenos. 16 arriba Barça. Dani Miller. Wachinski. Mira qué defensa de Oleson. Enganchando, acaba recuperando Oleson. De todos, ¿eh? Qué defensa de todos. Zatoransky, Deschamps, canasta de Deschamps. Otra vez perda de balón, pero es que, bueno, a nivel defensivo de Barcelona subió muchísimo. Estánse a pechar mucho cuando el balón llega adentro. Bueno, a nivel defensivo altísimo. Dicho, lo que has dicho tú, Tito, al principio, que han sacado tres jugadores exteriores muy físicos. Sí. Y ahora estamos haciendo pérdidas se tontas. Nota, otra perda ahora de Yanopoulos. Esos tres jugadores, tanto Satoransky como Deschamps, sí, como, son como Oleson, los postes de escolta, son tres jugadores tremendos defensivamente. Aparte de la calidad, ¿no? Son tres jugadores que tienen las dos características, pueden atacar, pero defienden muy bien. Río Natura Mambus anotó dos puntos desde tercero cuarto. Claro. No, o Barça, 16. Está saliendo el Barça, está saliendo contraataque por las pérdidas, rebotes ofensivos. Bien. Y esto, contra un equipo grande, lo pagas. Acaba recuperando esa bola Arnankivill. Leu, perfectamente asegada. Bueno, hay que recortar antes pero de llegar al final. Con el Obra, que es un equipo peleón. Y seguro que vuelva a partido. Yanopoulos. Ahora va a entrar Deschamps, que también es otro bastante agresivo por Oleson. Mira, 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 Dolman metiendo man ahí, metiendo P, metiendo todo. Sí, 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 sí. Y como también a los equipos grandes se les permite un poco más. Sí, eso seguro. Eso seguro. Pero digo que en los árbitros no son los culpables de este marcador ahora, ¿eh? Creo que están haciendo un buen trabajo. Los árbitros están a hacer bien. El nivel defensivo de Barcelona, extraordinario. 4-38 para que acabe el tercero cuarto. Jogando Wachinski, atacando a Jackson. Ahí está Wachinski, complicado, acaba lanzando y fallando. O rebote para Satoransky. Sale de nuevo Barça con velocidad. La llegada, Jackson. Jackson quedó con Arnankivill, pide dentro Dolman, que está frente a Wachinski. Ten tres faltas a polaco, acaba recuperando Arnankivill, no, llegó Jackson. Quedan 8 segundos de posesión, ahí está Jackson. Balón para Ezonia, ahí está una triple NBA que no entra. No rebote, tocó una Yanopoulos. Para que se esgotaba posesión. Y capturó una Wachinski. Importante es que no bajen los brazos en defensa y ya que vuelvan a partido poco a poco, que no quieran hacerlo ahora deprisa todo. Balón para Arnankivill. Asusta Dolman, que sigue metiendo mans ahí, como vamos, como un polvo. Rafa Luz para Triguero. Bien, balón jugado, de Rafa, canasta pasado, de Triguero. Y falta. Muy buen pase de Rafa Luz. Y falta, sí, y falta de plays. Sí. Kevin encontró ahí, que perfecto. Bueno, sí, pasó a man de fora, a man de fora y arriba. Ah, no, no. Y no, deixó, no deixó liberado a. Deixó liberado. Parece que no. No lo sé. Yo creo que ya está explicando ahora mismo a Pascual lo que está, o que acaba de pitar. Que no sabemos lo que pitó, ¿no? Porque canasta fue, ¿no? Sí, canasta fue. Sí, sí. Quitaría canasta. Juga Satoransky. Satoransky para Jackson. Jackson mete ahí para Tomic. Mete un llamán por detrás de Yanopoulos. Sí, falta cambió, de Yanopoulos. Cambió Paco Triguero en el último bloqueo. Sí, pero esa falta no.
es una falta que no la tiene que hacer, porque sabe que tiene una ayuda ahí detrás. Y si no, sí, los van a poner en bonos al Barça muy deprisa, eso tampoco nos interesa. Balón para Jackson. Viene liberado Doelman. Ahí está Jackson amenazando con penetración. Tomic, hoyo con ese brazo. Balón para lanzamiento de Zonia. No, no rebote Tomic. Giannopoulos, falta de Giannopoulos. Segunda. Una facienda. Cuarta de Río Natura Mombús en este tercero cuarto. Muchos rebotes ofensivos está cogiendo Barça. Cuando no está, cuando estaba dominando muy bien este el Obrador y el rebote. Sí, estaba. En este cuarto, no sé si le va a dar 6, me parece, ¿no? Sí, parece, sí. Le va a 10 en total. A falta de Giannopoulos, a mirada do Grego. Jogará Fútbol Club Barcelona. 16 arriba Barça. Moverá de fondo Marcelinho Huertas. O Barça con Marcelinho, con Ezonia, con Jackson, con Natsvar y con Tomic. Marcelinho, bueno, despiste, canasta de Ezonia. Punto número 52, Fútbol Club Barcelona. Esa fue fácil para Barça. Wachinski. Dankeville, bola para Rafa Luz. Vimos con los últimos 3 minutos del tercero cuarto. Dankeville. El che ahora que han quitado a Oleson Thomas y a Satoransky. Y Satoransky. Rafa Luz. Tiene un poco más de libertad. Wachinski, o lanzamiento de 3 de polaco. Pues canasta sí. De Wachinski. Tripla de Wachinski. Se ha liberado do bloqueo. Ahí está canastra de Wachinski que agradece. Volvemos a, que se fuera voltear con banco Oleson. Hay importancia de dos pibos que bloquean. Ven. Esta jugada, Tito, la tienes que, sí, 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 que sí, patentar sí, para Coruña con un gran tirador. Le llamamos Moncho, como dicen. No. Ezonia. Ezonia, liberado Marcelinho. Pase extra para Natsvar. Bueno, castañazo. Uf. Acaba tocando Tomic. Se ha ido Barça por mediación de Wachinski, sí, y hay falta de Jackson. Porque Barcelona, a todo esto, un gran nivel defensivo y dos faltas. ¿Eh? Sí. Desde la tercera de cuartos. Sí, es lo que estamos hablando. De a los equipos grandes les permite más contactos. Voy a primera falta personal de Jackson. Mira al Angelito. Que ya está empezando a cansar. Sí, debe tener sueño ya. Cinco años, ¿eh? Claro. Esto se está alargando mucho. Son las de ese cuarto, ¿no? Ya ha visto a la bomba, ya ha visto a Barça, ya no podemos ir a casa, ¿no? 21 segundos de posesión para Río Natura Mombús. Moverá de onda Rafa Luz. Bueno, quedan 2 minutos para revisar un poco la diferencia. No dejar que Barcelona rompa partido. Sería interesante irse con menos de 10, ¿eh? Claro. Rafa Luz. Atacando Natsvar, ahí está Rafa, metió a Man por detrás, bueno, Natsvar, sí. O último fue Rafa, moverá Barça. Sí, fue inteligente Rafa por dos cosas, ¿no? Primero se esgotaba posesión y segundo tenía diante un pívot, pero sí, no consiguió. Es que ahí no tenía espacio tampoco, porque claro. Estaba el otro pívot ahí. Sí. No sé si ha sido falta o no, ¿eh? Natsvar. No. Balón de Natsvar para Marcelinho. No cambio, quedó con Triguero. Sí. Pide dentro Tomic, que está con Giannopoulos. Ahí recibe Tomic. Pero se está preparado Dankeville por 2 contra 1. Bola para Natsvar, a tripla que boa. No, no rebote Tomic. Otro rebote ofensivo para Barça. Jackson atacando a Dankeville. Ahí está Jackson. Jackson para Natsvar. Acaba llegando Triguero para poner ya gorra. Natsvar, segundo intento. Sí, canasta de Boki Natsvar. Bueno, muchísimos rebotes de ataque, muchísimas segundas opciones. Unido a nivel defensivo de Barcelona, lo que propicia la ventaja que hay ahora mismo. Balón para Giannopoulos, metió Yamán por detrás Ezonia, atención Ezonia, de concurso. O mate de Mario Ezonia, punto número 56 de Barça. Es una lástima que por un cuarto se le vaya todo el trabajo que ha hecho el Obra en 2 cuartos. ¿Eh? Sí. Parcial de 22-7 en este tercero cuarto para Barça. Giannopoulos. Giannopoulos para Rafa Luz. Último minuto del tercero cuarto. Ahí está Giannopoulos. Giannopoulos para Dankeville. Rafa. Rafa, Rafa. Enganchó uno Natsvar. Vale a canastra de Rafa Luz y hay falta de Natsvar. En los cambios finales, bueno, pues cuando un base queda emparellado, pues con Natsvar está bien atacarlo. Ahora sí. Encontró un pasillo que no le atopara antes, lo atopó ahora. Y ahí está de nuevo mate de Mario Ezonia. Mario Ezonia es un jugador que si mejora o sea, un nivel defensivo.
sí que puede ser un jugador NBA, un jugador que con un talento extraordinario, puede tirar, puede penetrar, que necesita sacrificio, esfuerzo atrás. Que no te quedes tampoco que en la NBA se defiende mucho, ¿eh? Bueno, pero físico necesita, ¿no? Yo, 100 y pico puntos que meten siempre. Bueno, sí. Pero sí. Pero sí, bueno, para jugar, no, si para jugar no Barcelona. Para ser ya un grandísimo completo. Ser un jugador completo. Marcelinho Huertas. Por cierto, esa canasta de Rafa Luz, oye, el lanzamiento de Marcelinho, esos puntos de Rafa Luz fueron los primeros puntos de base de un base de Río Natura Mambus en todo partido. Eso que jugar no, tres. Fue Cárdenas que metió. No, Cárdenas de verdad, de avance de Cárdenas, ¿eh? Sí, señor. 5 puntos para los bases de Río Natura Mambus. Rafa Luz pisó otra perda de Río Natura Mambus. 15ª. A 17 segundos para que se finalice este tercero cuarto. Sí, 56-40. Han sido tres. Demasiadas perdas para jugar en el campo de Barcelona. Sí, pero tres pérdidas de Rafa así tontas. Se la ha botado en el pie. Las dos de antes de pasar en medio campo. Son 7 perdas de Río Natura Mambus en este tercero cuarto. Otro apunte más que engadir el rebote ofensivo. Sí, son las dos cosas. O nivel defensivo do Barcelona, sí, pero o rebote ofensivo do Barcelona e as perdas de balón do Río Natura Mambus son as que marcaron a diferencia deste cuarto. Ahí está, tempo morto na cancha. Por certo, que anda camiño de Galicia Terry Porter, o que fora base dos Trailblazers. Vai facer o camiño de Santiago, ¿no? Sí, señor, daquel equipo de Portland no que xogaba Drexler. Está facendo o camiño de Santiago como, bueno, xeito de promoción do camiño nos Estados Unidos. Ahí está Moncho Fernández. José Río Natura Mambus tratando de volver a engancharse. La cosa está complicada, pero con este obradoiro, con este espíritu obradoiro, todo es posible. Sí. Pero bueno, hay que tener en cuenta dónde se está a xugar un equipo que además está con necesidad de hacerlo bien, que es Barcelona. Ven de perder a Copa, ven de perder a no entrar en la Final Four, lo único que le queda es a Liga. Ten que hoxe un partido para congraciarse con seu público. Bueno, cambio de defensa, cambio de a zona de Obradoiro. 10 segundos, último ataque de este tercero cuarto. Ahí está Marcelinho, fronte a Pumprala. Recibe Mario Zonia. Pasos. Y hay pasos de Zonia. Bueno, de Zonia, anotar, bueno, hace 6 puntos. A última posesión de este cuarto será para o conxunto galego. Acabar ben o cuarto, pasos sí, claros. Pasos claros de Zonia. Pasos claros. Moverá de banda Rafa Luz. Entra Maxi Kliba. Ahí jugando con Nankivill. Bola para Rafa. Rafa para Kliba. Y ya por arriba toca una Tomic. Sí, porque iba bien, ¿eh? Iba bien o pase. Y acaba este tercero cuarto con ese balón de Rafa que no encontró a Maxi. Son 16. Ahí está. Ahí está a diferencia, ahí está o punto para Milagre. 22-10 de parcial, pues ya digo, ¿no? Lo que estamos a comentar, a 7 perdas, o 7 u 8 rebotes de ataque de Barcelona, a presencia física en defensa. Una pausa, seguimos por el último cuarto. 56-40, necesitamos una pequeña o una gran Milagre, no sé cómo catalogarlo. Bueno, empezar bien o cuarto, coger un poco de ritmo, buscar a topar o camino do aro un poco más doado. Hombre, yo creo que en el tercer cuarto. Está Cárdenas, tal vez, ¿sí? Bueno, con esa intención. ¿No? En el tercer cuarto, el 8-0 ese de principio nos ha hecho mucho daño. Hay que cortar las perdas, hay que pechar bien rebote. Y a ver si por ahí fuera los exteriores comienzan a funcionar. Wachinski, Corbacho, a ver cómo va ahí. Wachinski, bueno. Tampoco. Por ahí apareció Tomic. No fue tampoco. Mira, mira, mira Wachinski. Hizo él ese tiro. Sí. Mira cara de Wachinski como diciendo, acabo de armarlo para la otra grana. La quería pasar, pero al final no salió sin tirar. Pensé que a tocar a Tomic. No. Balón para Tomic. Defendido por Triguero. Sae Marcelinho. En su defensa está Fran Cárdenas. No cambio Triguero con Marcelinho. Jackson atacando a Wachinski, mete dentro Tomic, mete Ullamán, Nankivill recupera, púmprala. Falta de Marcelinho, tercera. Lo que está claro que el Obra va a seguir pelear hasta el final. Sí. Es un equipo peleador, a su espíritu ganador. Eso está claro, ¿no? Además que tiene que ser así, ¿no? A ver si venden un par de canastras, llegan allá de puntos y a ver qué pasa. Se puede perder un partido. Yo he dicho que iba a ganar a Barça. ¿Qué? Yo dije que iba el Obra iba a ganar a Barça. O sea, bueno, pero puedes no engañar. Eso es lo que me preocupa. También hay maneras de perder. Puedes perder peleando hasta el final.
Balón para Wachinski. Ahí está Wachinski de nuevo. Wachinski, aparece Tomic. Palmeo de Triguero. Puntos para Triguero. Muy bien. Tratando de enganchar su partido. Tratando de no baixar los brazos. A ver cómo sale Jackson. Da presión. Muy bien la presión. Quedan 16 segundos para el ataque de Barça. Jackson. Asusta Ben Cárdenas. Tratando de postearlo. Jackson. Ezonia, pase extra para Nachbar. Nachbar saca para Marcelinho, lanzamiento de tres de Marcelinho. Muy bien, castiga Marcelinho. Barcelona. Castigo Barcelona y castiga Marcelinho. Jugaron muy bien esa situación. Dentro, fuera, un pase extra. Muy bien, jugado. 59-42. Bola para Pumprela. Defendido por Jackson. Nankivill. Nankivill de nuevo para Pavel. Ahí está Pavel. Pavel asiste perfecto para Triguero. Colgándose Triguero. Con una defensa tan agresiva, atacar, no un contra uno. Tratar de disear atrás al defensor porque está demasiado perto. Muy bien, Pavel Pumprela ahora. Marcelinho Huertas. Sain Jackson. Ahí está Jackson. Jackson atacando a Triguero. Jackson filtró un Zenón y acaba anotando Tomic. Triguero no aguantó un contra uno. 13 rebotes ofensivos para Barça. Bran Cárdenas. A diferencia está en 17. Pumprela. Nankivill. De nuevo Pumprela atacando a Nachbar. Hay falta está clara de Nachbar. Está claro que Pavel está llevando el espíritu sí, claro. De lucha. Y... Pues atacar, ser agresivo. Además, es que de los jugadores que crea juego para los demás. Claro, no dejar que la defensa de Barcelona te pare, ¿no? Sí. Segunda falta personal de Nachbar. Vuelve a cancha Oleson, que se emparella rápidamente con Wachinski. Mover a Fran Cárdenas. Hay que sacar Fran. Esa de Cárdenas va para Triguero. Triguero, Nankivill. Canasta. Estaba Tomic mirando. Sí. A ver dónde estaba esa bola. Sí, pero muy bien Triguero estos minutos iniciales, ¿eh? Sí. Muy bien en defensa y en ataque. No banco Ezonia, en cancha Brad Oleson. Marcelinho tratando de tolear a Triguero. Busca dentro Tomic. Oleson. Oleson, Nachbar, lanzamiento ante man de Nankivill. Esa no entra, no rebote, llegó Triguero. Pero Cárdenas está en todos lados, ¿eh? Sí. Está defendiendo hace un momento rápido. A Domi. Ha penetrado Oleson, se lo ha parado. Triguero. Nankivill para Pumprela. Trata de salir Fran Cárdenas, esa va por arriba. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita canasta de Nankivill! Vuelve a jugar, vengo Río Natura Mombus, como a principio de partido. Pide tiempo muerto Xavi Pascual, porque está viendo mismo que nos. Sí. Está mejorando Río Natura Mombus y Barça. 8 puntos en 3 minutos. Oleson, balón para Marcelinho. A ver esa tripla. Bueno, canasta de Marcelinho. Segunda tripla en este cuarto. Voy a hacer una pequeña ayuda, recuperó, pero... No es culpa suya, que ha tenido que ayudar y recuperar. Sí. Wachinski. Hay falta de Oleson. Bueno. Sí. Falta de Brad Oleson. Pascual, como anotó a tripla Marcelinho. Todas las faltas que no han pitado en 3-4 lo van a pitar ahora seguidas los árbitros, ¿eh? 3 faltas de Barcelona ya. Segunda en la cuenta de Brad Oleson. Despicio, tiempo muerto Xavi Pascual con esa tripla de Marcelinho. Organizando Cárdenas. Bola para Pumprela. Ven Wachinski con esa lapa, siempre pegada que Oleson. Wachinski rizando rizo, falta de Oleson, tercera. Sean tiros para metralleta polaca. Importante que el Obra se ha puesto en bonus ya, ya falta 6 minutos. El Barça en bonus, a diferencia de anotar ahora, bueno, 14 puntos, bueno, están a pelear. Todavía no baixaron, no entregaron un partido, eso es una muy buena noticia, ¿no? Porque otro equipo mejor, cuando la diferencia subió, podría rendirse. Eso con este Obra, con Moncho Fernández, es algo muy complicado de ver. Hay unas señas de identidad, ¿no?, que tiene este equipo donde hay Bosano. Por cierto, que llamaron a donde está, ¿no? Víamos antes los realizadores, bueno, realizador de televisión catalana que se centraba en Abrines. Llevó 4 minutos en todo partido. Oleson, bueno, Lampe, 3. Y eso que Oleson vende una lesión. Bueno, de Lampe, justificado en parte porque Nachbar está a hacer bastante bien, ¿no? Lo partido de hoy. Ah, lo que me sorprende un poco es el cambio de Moncho, de Triguero, que está haciendo buenos minutos. Se ha puesto a Machi, pero como... Tratando de buscar... Pero como Moncho sabe más que yo, seguro que acierta. Tratando de buscar... Hay falta personal de Pumprela. O de Lampe. A mí, bueno, chéreme otra cosa. Esta semana, bueno, estos días, últimos días... Descolgouse él y o seu representante con unhas declaracións dicindo, bueno, que a súa etapa no Barça que había pouco menos que esgotada, ¿no? Que xa estaba.
Bueno, pues podía esperar. Por ahí, o mejor, también que, tenemos otra clave. A que termine, para decir esto. Dolman. Balón para Wachinski. Wachinski con Maxi. Ahí está Maxi contra Place. A ver, Maxi. Maxi encontró un lado más difícil. Llegó un Anki Vilempul. Bueno, palmeó. Para atacar desde arriba, desde fuera cara adentro, y tratar de buscar más fluidez no ataque. Sí, pero están jugando bien en ataque. Estaba haciendo un buen partido Triguero, pero bueno. Hay veces que buscas. Eso los entrenadores. Claro. Saben, si les sale yo bien. Yo pienso que o cambio es buscando eso. Un poco más de fluidez, más agresividad en ataque, ¿no? Sí. Último minuto en Madrid. Madrid gaña por Dafanove a Unicaja, 89-70. Aquí quedan apenas 5 minutos. Con Clever, respetamos las normas. ¿Vale? Respetamos las normas, pero cuidado si hacen algún bloqueo donde hace pop. Preparado para cambiar arriba. Si es 3, con los bases para cambiar arriba. No bloqueen a continuación, cuando es Maxi Clever. Sí. Que estén preparados para cambiar. Claro, buscarán un ataque, ese emparellamiento de Maxi Clever con Tibor Place, donde puede interventarse o Barcelona. Ahí está ese rebote ofensivo, cuarto de Place, no partido, y a canastra. Un mate de Deshaun Thomas. Sí, hubo un momento que Obrador lo pasó mal, pero no se refirió. Y ahí está Triguero, qué asistencia de Rafa Luz, preciosa. Imos por este 5-38. Vos pasadores y vos bloqueadores se necesitan. Eso no sale las. Bueno, los pasadores más asistencias, pero los vos bloqueadores no salen las estadísticas. Marcelinho, Marcelinho. Y falta personal. A ver, así los para Dolman. Un pivot que bloquee bien es un mejor pivot. Sí. Esa pista está muerta atrás, el despiste de Wachinski. Eso en estos minutos no podemos. Estos despistes nos separan muy caros. Segunda falta personal de Maxi Cliva. Porque estamos hablando de las puertas atrás, Tito. Sí, pero sí, era sí, para Lobra, sí. No para Barça. Sí, sí, claro. Ahí vemos a Lampe y el seu carón Tomic. No banco con 7 puntos, 8 rebotes. Place, otro rebote ofensivo y otra canastra. Sigue sangrando ahí Río Natura Mombus. Wachinski. As mans de Oleson. Ahí está Wachinski. Penetra. Acaba liberando a Cleva. Pasa extra para Pumbrala. Hay falta de Deshaun Thomas. A ver, a tiros para Pumbrala. Rubén a defensa de Barcelona. Defensa de Barcelona a la segunda mitad. Xa a defensa de Barcelona a partir de 24-23. Me parece que fue extraordinario. Nivel defensivo altísimo, muy físicos, apretando las líneas de pase, aguantando muy bien los unos contra unos, pechándose muy bien, todo hay que decirlo, ¿no? Porque en este partido no se juega solo Río Natura Mombús, también se juega Barcelona, de uno de los mejores equipos de Europa, a mejor defensa de la liga. Anotó Pavel Pumbrala. 5 de 6 Río Natura Mombús, Osie desde la línea de personal. Tiró 6 tiros libres. 14 a Barça. Segundo para Pumbrala. Falla o segundo Pumbrala. O rebote para Dolman. Últimos 5 minutos. Oleson, bola para Marcelinho. Marcelinho para Oleson. No cambio, queda con Cliva. Ahí está Cliva aguantando. Marcelinho. Marcelinho para Oleson. Pide dentro Place. O lanzamiento de 3 de Oleson. No, no rebote. Toca Place. Captura de Shawn. Marcelinho. Oleson. Pensa, tira y falla. Acaba tocando Cliva. Sí. Oleson le va a 3 de 3, pero ahora le va a 0 de 5. Fran Cárdenas. Organizando para Río Natura Mombús. Ahí va y Cliva con bloqueo. Continúa Cárdenas. Cárdenas trataba de meter ya Cliva, tocó en Place. De Shawn. Manotazo de Maxi Cliva. 20 de posesión para Barça. Está bien jugado. Lástima Cárdenas que estaba la interminable pierna de Place. Pero si no se quedaba solo Cliva para triple. Este es un último balón de Cliva. Saca de fondo Brad Oleson. Oleson para Marcelinho. Diante de él está Pumbrala. No cambio, queda Pumbrala contra Place. Balón dentro para Place. Hay falta de Pumbrala.
Tercero en este cuarto, tercera falta en este cuarto de Río Natura Mombus. Y ya te a cuarta de Pumbrala. Ahí veamos a Place. Transita por lo partido con 8 puntos, 7 rebotes, 5 deles en ataque. Canasta de Dolman. Le van dos de ese saque de fondo. Sorprendeu, Barça. Dos muy parecidas. Wachinski. Balón para Pumbrala. Buscando a salida de Cárdenas. O bloqueo de Kliva. Ahí está Cárdenas. Cárdenas, den liberado a Kliva. Ahora es Enón. Wachinski. Quedan 7 segundos. Ahí está Wachinski contra Olesson. Mete man Olesson. Continúa Wachinski. Bueno, eso falta, ¿no? Está cogiendo por atrás. Nankeville levanta, falla. No, o sea, parecía a mí que Olesson no cogía la camiseta. Cuando se caía, sí, que enganchado. Ahí está Faciana de Moncho Fernández. Hay tiempo muerto en la cancha. Cada vez queda, bueno, cada vez queda menos. Cada vez quedó, lógicamente, menos esperanzas. 71-53, más 18 para Fútbol Club Barcelona. A todo esto, acabó ya el partido en Madrid. Real Madrid 92, Unicaja 77. Más 15. Parece que se enfadó mucho, ¿no? Sí, marchó. Canso de que estuvieran jugando siempre lo mismo, ¿no? Creo que no entiendes, estoy farto de que yo que siempre lo mismo. Con Fran Cárdenas seguramente no había. A lo mejor él dice una jugada y hicieron otra, ¿no? No sé yo qué puede pasar, pero desde luego algo táctico, ¿no? Está enfadado con Fran. Sí, estaba enfadado con Fran Cárdenas. Hombre, la verdad es que la defensa de Barcelona es fuerte, pero el ataque de Río Natura Mombus está espeso, pero claro. Y que está jugando eso contra una de las mejores defensas de Europa, sin duda, ¿no? Bueno, es un equipo hipermotivado, que tiene que osar demostrar cosas. Pero en estos momentos, tal como está marcado ese, tiene que ser valiente. Yo creo que, sí. Que Fran en estos momentos está siendo valiente, peleando en defensa y en ataque. Y puedes cometer fallos. Cuando intentas hacerlo valiente, cometes fallos, ¿no? Y como Moncho es tan perfeccionista y quiere hacer las cosas bien, pues a veces si te quitas, si sales de guión de Moncho, pues te cae la bronca. Últimos 3 minutos y medio. Marcelinho Huertas pide Place. Bola para Place. Mete Place para Dolman. A ver contra Nankeville. Lanzamiento. Va y torto. Ese rebote para Pumbrala. Trata de acelerar Pumbrala para Río Natura Mombus. Ataca Pumbrala. Tratando de arriscar. Ahí está Pumbrala. Solta Isa que no entra. Maxi no puede. Captura Place. Demasiado forzado porque Labrines aguantó. Vengo un control. Marcelinho. Dolman. Canasta. Uy, no. qué fallo de Dolman. Bueno, de Xiaon que nada. A bola para Cárdenas. Esto es lo que no podía ser. Claro. Fallar el contraataque y luego que te hagan uno, suerte que Dolman ha fallado. Wachinski, le va 20 puntos a polaco. Maxi Kliva, ahí está tripla de Kliva. No rebote, Nankeville. Hay falta personal. Bueno, ahí está razón Oriol, que a partir del cambio de Triguero, Baixó. Sí. En ese momento estaba a jugar bastante bien. Lo digo porque Maxi Kliver no aproveitó esa ventaja que podía tener para jugar contra los pivos grandes de Barcelona de fuera, que pienso que es una de las razones que motivaron. Es lo que fai él cuando juega de 5, ¿no? No, a veces te salen bien los cambios, a veces mal, ¿no? Claro. Balón de si superas antes de hacerlo. Es lo que pasa que yo soy de la opinión de que cuando un jugador está bien, déjalo en la pista y el equipo funciona, ¿no? Porque si él está bien y el equipo no funciona, ¿no? Canasta de 3 de Abrines. Tripla de Abrines que entra para disputar estos 2 minutos y medio. Máxima diferencia de partido para Barça. Más 21. Ahí está Wachinski atacando a Abrines. Hay pasos de Wachinski. Wachinski que di que él no moveu el pie de pivote. Los árbitros están llevando a Barça. Lleva dos buenas defensas seguidas a Abrines. Antes contra Pavel y ahora contra Wachinski. Abrines ha bajado un poco después de la lesión que tuvo. Ha bajado un poco el nivel también, no está jugando tanto. Pero bueno, es un jugador que tiene muchas capacidades, sí. Porque tira, es rápido, defiende. Veces, era muy completo. Sí. Un jugador completísimo. Era el futuro sustituto de la bomba, lo tenían. Y ahí está Palco. Ya veremos. Con Pat Riley. Dos ex do Barça, ¿no? Bols, que esté Flores Estelle, también está Manuel por ahí, Manuel Flores. Un palco de lujo. Palco de lujo, sí. Juan Carlos Navarro, que hoy vamos a saber lo que estaría pensando. Junto a Nacho.
a este pequeñiño con 5 años que ya estará diciendo, bueno, ¿y esto cuándo se acaba? Que hay que ir para acá. Lembrolles a todos vosotros, comindiro domingo a las 12 de mediodía, volvió básquet en la televisión de Galicia en la segunda canle como partido entre Río Natura Mombús y Real Madrid. Ahí estará el líder, o flamante líder, finalista. Bueno, más líder después del partido de Ose contra Unicaja. Digno representante, único representante español en la Final Four, sí, señor. En la fase final de Euroliga, ahí estará el Madrid. Ose ganando. Que gane, a ver, con amplitud de Unicaja. Ya le toca ganar la Euroliga, ojalá, sí. Ojalá que la gane. El equipo español, Madrid, se le toca, sí. Además, en Madrid, vamos. Perfecto. Todo perfecto. Ah, bueno, mira, claro, que las dos últimas las han pedido. Luego ellos. Aparece un Spanulis por ahí. Sí, también es verdad. El PSK está muy fuerte este año, parece, ¿no? Sí, también. Sí. Balón en ataque de Barça, lanzamiento de 3 de Doelman, canasta. Canasta de Justin Doelman, engordando falla, números. Falla de Baixo Eduardo, y mete a 7 metros. Leva 8 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias Doelman. Vaya defensa de Barcelona en esta segunda mitad. Úmbrala. En toda segunda mitad de Río Natura Mombús anotó 23 puntos. Prácticamente ningún. Mira Cliva, ahí está Cliva, tampoco. Saiu Señé. Tiene un amago porque cuando ataca así, subiendo el fuera cada vez, sí, tiene un pivo grande. Tiene el primer paso espectacular, sí, Maxi, sí, sí. Maxi se va, Deixón posteando a Cárdenas, levanta, llega Maxi, en ayuda. A bola fue para Place y otro pazo también. A ver, otro, a tiros para Tibor Place. Otro rebote. Igual se encontrarán los dos alemanes en la selección, ¿no? Sí. Levo Barcelona 15, 16 rebotes de ataque. Pienso que 10 u 11 en esta segunda mitad. Sí, sí. Si Elio y engadimos las perdas, yo pues. Yo creo que llevaban 5 en la media parte. Ha sido una de las claves, ¿no? Los balones perdidos y los rebotes ofensivos. Sí, y luego eso que estamos a comentar, ¿no? A defensa de Barcelona. Sí. Y a necesidad de gañar do Barça, que viña de, sí, dunha derrota en Euroliga que escoceu, sí, moito na cidade de Condal e que revolveu moito, o famoso entorno do Barça. Sí, sí. Era un partido que non podía perder o Barça. No, pero yo te digo, si hubiera estado en marcador más igualado. Presión, ¿sí? Sí, hubieran tenido presión. Pudiera ser que notaran a presión, pero de luego. E que o que fixo Barça foi perder 3 seguidos con Olympiacos, ¿eh? Un Wachinski. O tapón de Abrines, Nankivill para Cliva, o lanzamiento complicado de Maxi, canasta de Maxi Cliva. La primera canasta de. Sí, la primera, uno primera de seis. Canasta en show. 3 puntos para Maxi Cliva. O primero punto, o otro que elevaba fue en el primero cuarto. Abrines, Abrines Place, bueno, vaya balón, ya acaba de robar, ahí Púmbrala. Ahí se Púmbrala, con la defensa de Abrines. Mira para el centro que está Cliva. Pide en otro lado Wachinski, bola para Cliva. Saese para atacar a Place. Ahí está atacando a Place. Place que trata de pechar. Cliva, buen movimiento. Canasta bonita de Maxi Cliva. Una magua que aparecerá ahora, ¿no? Sí. Pasa que Lobra lo nota mucho cuando Maxi no tiene día, lo nota mucho. 50 y pico puntos. 79-57. Comentaba mucho antes de ir a Palau, ¿no? Que con 50 y pico puntos, sí, ganar no Palau es imposible. Pues eso. No, pero el Barça no ha hecho muchos puntos. Jugando en el Palau, 79. Doelman. Con mucho arco no entra, no rebote, toca de Xiaome, captura Saturansky. Pues, Abrines. 9-8, esto va a acabar así. Sí, o Barça va a anotar una nueva victoria. Estamos a 21 da competición. 17 rebotes ofensivos. Sí, señor. Las pernas de balón y a defensa de Barcelona. Domingo, las 3 claves del partido. 17 balones perdidos. 17 perdas. Encadidos a 77 rebotes ofensivos a defensa de Barça. Pues mira, las contas son claras. 79-57, ganó Barça final por 22 puntos. Río Natura Mombús queda a 2 victorias do playoff. Y o domingo recibenos arco, as cámaras da Galega polo medio, o Real Madrid.